que han pasado 7 años, no teníamos nada, ni siquiera una piedra. Se hizo el camino el Verger, se supone detrás del camino venían las casas. Se hizo el puro camino, está urbanizado el camino, pero no teníamos nuestras casas, que lo principal son nuestras casas. ¿Cuántas familias están? Son 76 familias afectadas. ¿Ya? Y han fallecido. Claro, justamente como dice la vecina aquí, hemos tenido dos vecinas que han fallecido esperando. Bueno, buenos días. El Comité del Esfuerzo del Verger Alto nos solicitó acompañarlos a entregar una carta al Ministro de Vivienda para solicitar explicaciones y exigir la pronta construcción de más de 70 casas que están pendientes desde hace 7 años en la reconstrucción del mega incendio 2014. Nosotros como Municipalidad del Paraíso, por solicitud de los vecinos, accedimos a acompañarlos también a entregar asesoría técnica para que este proceso no se siga extendiendo. No puede ser que desde el 2014 más de 70 familias, con todo el impacto emocional, material, personal que ha tenido ese hecho del mega incendio, no hayan podido todavía ver lo que les corresponde por derecho y por dignidad, que es la casa propia.